y el hecho histórico para nuestra provincia. Bienvenido al municipio 77 a la provincia de Misiones. Esperado por muchos, no solamente por los habitantes de Salto Encantado, esperado por todos los pueblerinos y lugareños, como en el caso mío, de ahí viviendo muy cerca, a pocos kilómetros. Entiendo que la política ha tomado una decisión no solo con extrema madurez y respetando la Constitución, sino también con el sentido común de la historia, del largo recorrido. Y no coincido con el no conocimiento de la zona. La región la conocemos y mucho. La hemos caminado no solo como funcionario, sino también como lugareño. Conocemos su gente. Y repito, no solo la función pública. Muchas veces hay que abstraerse del tiempo de la función pública y ponernos en el lugar de la gente que en su madurez de todo este tiempo miraba esos días las cartas que dejaban aquellos que se marcharon a más no poder, como dice, para poder lograr su autonomía, para poder tener su juzgado cerca, su municipalidad, donde aportar sus servicios, donde poder generar sus propios objetivos. Por eso, hoy no solo lo celebramos nosotros, hoy lo celebramos todos los misioneros. Y damos la certeza desde el gobierno provincial de que vamos a acompañar, vamos a ayudar, vamos a sentarnos en las mesas de diálogo que sean necesarias para garantizar el crecimiento, el desarrollo de Salto Encantado. Es un municipio hermano, es un municipio que tiene que seguir creciendo y desarrollando la región central, casi oriental de la provincia. Y puedo estar agradeciendo a quienes han meses. Porque también lo decía, fui candidato a gobernador de la provincia. Debemos seguir caminando en la reparación histórica del oriente misionero y del centro misionero, abandonado muchos años por la historia política de nuestra provincia. Así que acá estamos, esperando la llegada de la sanción de esta elección en marcha de los dispositivos necesarios para hacer una nueva tarea. Como decimos, Paso Sur puede discutir toda la misma de dejando de lado los intereses personales o las visiones individualistas políticas a corto plazo no nos llevan a ningún lugar. Debemos seguir trabajando por el pueblo misionero. Así que muchas gracias y felicidades a todos los saltos.